Hola amigo, hola amiga, en este video te voy a mostrar cómo recuperar el tamaño real de un pendrive o memoria USB. Este problema ocurre frecuentemente cuando creamos unidades booteables, como es el caso de HD Regenerator y algunos otros programas que asignan una capacidad inferior en el Master Boot Record de la unidad. Voy a introducir un pendrive que presenta esta falla. El mismo es de 8 GB, pero se muestra con una capacidad inferior a los 2 GB. Para resolver esto es sencillo. Vamos al buscador o a la lupa y tecleamos CMD para poder ingresar a la consola de comandos. Aquí tecleamos Disk Part, todo junto, Disk Part. Enter, se abrirá una nueva ventana. Ejecutamos ahora otro comando, List espacio disk, para que nos liste las unidades y discos duros que están conectados a este computador. Observamos aquí el pendrive de 8 GB, bueno, en realidad marca 7388 megas y está asignado como la unidad o disco 3. Bien, disco 3. Ahora ejecutamos otro comando, select espacio disk, y elegimos el número 3, que es la unidad disco 3. Tecleamos Enter y ahora nos muestra un mensaje que dice el disco 3 es ahora el disco seleccionado. Si volvemos a ejecutar el comando list disk, el que ejecutamos anteriormente, nos va a mostrar ahora, fíjense, un asterisco en el disco 3, el pendrive. Anteriormente no había un disco seleccionado, ahora sí. Bien, continuamos ahora con otro comando que se llama clean. Tecleamos Enter. Si les muestra un mensaje de error, lo vuelven a intentar. Clean. Y ahora dice Disk Part ha limpiado el disco satisfactoriamente. Ahora vamos a crear una partición. Vamos a abrir un poco aquí primeramente. Tecleamos Create, Create, espacio, Partition, Primary. Bien, tecleamos Enter y Disk Part ha creado satisfactoriamente la partición especificada. Ahora vamos a formatear. Ejecutamos el comando format espacio fs de File System igual FAT32, todo junto, que es el sistema de archivos que va a instalarse en el pendrive, espacio quick, para hacer un formateo rápido. Bien, tecleamos Enter, aguardamos un instante y listo, Disk Part formateó el volumen correctamente. Podemos cerrar aquí. Vamos ahora al explorador de archivos y vemos aquí la unidad USB, como ahora aparece reflejado a los 8 GB, 7,19 GB. Anteriormente era un poco menos de 2 GB. Podemos copiar cualquier documento, cualquier archivo en esa unidad sin ningún problema. ¿Vean? Muy bien. Entonces, esto ha sido todo. Espero que pongan en práctica, como siempre, lo aprendido y nos vemos en los próximos videos. Hasta luego.